Puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán.
está solamente presente, pero Él está obrando. Aleluya. ¿Cuánto puede decir amén conmigo en esto? Aleluya. 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 Gracias, don Diego y equipo. De valientes en alabanza y adoración. Aleluya. Wow. ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra del Señor hoy? Amén. Pues vamos a hacer nuestra declaración y vamos a saltar en la palabra, porque creo que Dios tiene algo muy fuerte para nosotros hoy. Aleluya. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser instruido con la palabra de Dios. Confieso audazmente que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Jamás seré igual. Estoy listo para recibir la incorruptible, indestructible, eternamente viva palabra de Dios. Jamás seré igual. Jamás, jamás, jamás. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen, amén. Amén. Pues choque cinco a la persona a tu lado. Aleluya, aleluya, aleluya. Sabe que no estás aquí por casualidad. Tomaste la decisión de estar aquí hoy y creo que Dios tiene algo para ti. Quizás tú estás preguntando por qué Pastor Pablo trajo esta espada aquí, pero hay un propósito hoy. Lo voy a dejar aquí. Aleluya. Es como la espada que usó Corazón Valiente en la película de William Wallace. Pero hoy lo tengo aquí como señal de no solamente de la palabra de Dios, pero también de una guerra espiritual que existe en nuestro mundo. ¿Hay soldados aquí? ¿Soldado de la cruz? Y no estoy hablando de las cruzadas, estoy hablando de guerreros espirituales que siguen en los pasos del Señor. Amén. Y Pastora Ruth profetizaba el viernes en la noche que sí, ya estamos en una guerra espiritual. Y esta guerra es para las almas del mundo. Y lo que está pasando en Ucrania ahora mismo no es la primera vez en la historia de la iglesia que ha pasado algo tan horrible como esto. Pero ahora es nuestro tiempo. Tenemos que estar en la brecha. ¿Cuánto voy a decir amén conmigo en esto? Y requiere algo no natural, pero algo sobrenatural. Y dicen, este no es el mensaje, este es parte de la intro de la introducción. Segundo Corintios 10, versículos 3 a 5, y lo voy a coger aquí para que estamos aquí listos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder. ¿Qué tipo de poder? Divino, para derribar fortalezas, y destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se somete a Cristo. ¿Cuánto puede decir amén conmigo en esto? Entonces, debemos reconocer que estamos en una guerra, pero Dios nos ha dado armas como armadura que realmente es el único que puede darnos la victoria en estas batallas. Creo que hay tiempo de levantar con armas naturales, claro, pero creo que para la iglesia hoy, y mira, me inspira mucho cuando yo veo los videos. ¿Ustedes han visto uno de estos videos de la iglesia en Ucrania orando? Están ahí en sótanos o en el lugar debajo de una iglesia, están orando y alabando a Dios. Y mira, esta alabanza es como... Y ellos, muchas veces, en muchos de estos videos no tienen instrumentos.
Porque no había tiempo para coger los instrumentos o un piano y llevarlo ahí abajo. Están ahí solamente levantando sus voces, como Pablo y Silas en esta prisión. Mira, los ángeles están allí con ellos, pero ellos necesitan a nosotros también a su favor, en la brecha, orando, pidiendo paz. Ruth dijo, compartió algo que yo había compartido con ella, que yo estoy orando para algo muy, muy especial y algo que yo sé que será sobrenatural cuando ocurre. Yo estoy orando personalmente para la salvación, sanidad, santidad y liberación del presidente Vladimir Putin. Yo estoy orando que quizás hoy será en su sueño, cuando se acuesta, que reciba un sueño de Dios que revele lo que está haciendo en realidad. Mira, puedes imaginar la noticia diciendo las tropas están retirando, están saliendo de Ucrania, están pidiendo perdón y bendiciendo Ucrania en vez de estar ahí como opresores. ¿Dios puede o no? Entonces debemos clamar a Dios para que Él pueda hacerlo. Yo creo que esta es parte de nuestra batalla. Y doy gracias a Dios que cuento con un ejército aquí en nuestra iglesia. Wow, estoy tan orgulloso como pastor, o honrado, debo decir, para la obra de Fieles en la Brecha. No solamente una vez al mes, el último viernes del mes, pero todos los días, como Pastora Ruth dijo el viernes en la noche, que cada vez que alguien pone una petición para oración o intercesión para un ser querido, un conocido de trabajo, un amigo del amigo, o es que no importa de dónde están o quién es, pero me encanta porque empiezan a ver que la persona dice que estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy orando. Y puedes hacerlo en el coche, en el trabajo, en tu hogar, ahí en la Mercadona. Tú lo puedes hacer en cualquier sitio. ¿Amén? Solo necesitas el teléfono para verlo. Y, oh, ok, hay una necesidad, cuenta conmigo. Y Dios puede hacer cosas. Y estamos recibiendo muchos reportes de milagros que Dios está haciendo. Pero creo que esta batalla allí en Ucrania en este momento es una necesidad muy, muy grande. No solamente por la paz de una nación, pero también para la iglesia allí que está testificando en medio de estas tribulaciones. ¿Cuánto puede decir amén conmigo en esto? Aleluya. Y creo que hoy mi mensaje es llamando valientes. Tú puedes decir, wow, esta no parece un gran guerrero, pero cuando él está en la palabra de Dios, con su compromiso a conocer a Dios más y más íntimamente, en realidad, esta es la persona que está ahí. Y creo que Dios quiere reclutarte para su ejército. Quizás usted está en reserva ahora, pero ahora vamos a activarles. Amén. Mira a la persona a tu lado y tócales con el dedo y dice, él está hablando a ti hoy. Aleluya. Llamando valiente. Y dice en Proverbio 28:1, dice esto. El malvado huye aunque nadie lo persiga. Pero el justo, diga conmigo, el justo vive confiado como un ¿qué? Un león. Me encanta, sabe que mi nombre es Flores de León. Y me encanta, no sé por qué Dios puso ese nombre. Mis antepasados vinieron de León. Mi bisabuelo fue el vicepresidente de Guatemala, enviado como un general del ejército a Centroamérica hace generaciones. Pero Dios tenía un propósito. Y doy gracias a Dios que tengo eso para recordarme que yo debo tener rostro de león. En el espíritu, no una persona violenta, pero alguien que tiene como algo adentro que realmente ruge, como acabamos de cantar, don Diego. Aleluya. Y ahora,
versículo principal para empezar este mensaje, llamando valientes, encontramos, es uno de mis favoritos en toda la Biblia, en el libro de Daniel, dice esto. Dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen, ¿qué? El pacto, su relación con Dios. Personas que están violando su pacto con Dios, algo ocurre. Sin embargo, el pueblo que, ¿qué? Conoce a su Dios, se mantendrá fuerte y lo resistirá. Creo que tengo otra versión que no tenemos en pantalla, pero lo quiero leer. Dice en esta, en la Biblia Amplificada. Dice, con suaves palabras de adulación, demasiado cumplidos. Con suaves palabras de adulación, convertirá en impíos los que están dispuestos a despreciar su pacto con Dios. Pero el pueblo que es espiritualmente maduro y conoce a su Dios de verdad, desplegará fuerza y actuará con proezas. ¡Wow! Lo quiero leer una vez más. Dice, con suaves palabras de adulación convertirá en impíos los que están dispuestos a despreciar su pacto. Pero el pueblo que es espiritualmente maduro y conoce a su Dios, desplegará fuerza y actuará con proezas. Yo estaba hablando con nuestro pastor Mike en nuestra reunión dos veces al mes. Tenemos un Zoom. Y cuando él nos dio esta palabra de 2022, siendo un año de paz, Dios puso algo en mi corazón que no necesitamos declarar y profetizar y declarar paz si hay paz. Realmente debemos hacerlo cuando no hay paz. Entonces, 2022 será un año de muchas pruebas y problemas, situaciones difíciles, como circunstancias que no son muy agradables. Es en estos momentos cuando realmente debemos encontrar paz con Dios. Amén. Y creo que también en medio de esta conversación compartí con los otros pastores de los campos internacionales de Healing Place Church en el mundo, en Mozambique, en África, en Eswatini, que antes era Swaziland, en el sur de África, en Honduras, en una montaña, y aquí en España. Y compartí con ellos que cuando yo recibí al Señor en el 1975, yo fui nacido de nuevo en un ambiente y con personas. Dios me juntó con personas que estaba convencido que con el poder de Dios, andando en el Espíritu y en obediencia al Espíritu Santo, cada día de tu vida, que Dios hará proezas a través de nosotros. ¿Sabe que ahora es como, no quiero profetizar algo negativo, pero yo creo que lo que estamos viendo en el mundo, especialmente en el mundo cristiano, a donde estoy enfocado, hay como una, no sé cómo decirlo, no todo, pero ha entrado un espíritu de pereza o como vamos a sentar y ver lo que pasa. O no tengo tiempo para esto. ¿Con quién estoy hablando? Y estamos muy distraídos de las cosas de Dios. Y creo que Dios quiere recordarnos que tenemos una misión aquí. Dum, dum, dururum, dum, dururum, dum, dum, dururum, dum, dururum. ¿Mujeres? Tenemos una misión. Si estamos dispuestos a responder al llamado para los valientes. Y yo creo que estoy en el lugar correcto.
El reto del liderazgo, como un pastor o clave o un voluntario, alguien que está dirigiendo un equipo o un grupo pequeño, el reto del liderazgo siempre es cómo reclutar personas para tu equipo. Y creo que en Salmos 78, versículo 72, David fue un experto, el rey David era un experto, un maestro en reclutar y capacitar y apoderar guerreros. Y creo que podemos aprender mucho de él. Dice aquí en Salmo 78, y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Es decir que él tenía un corazón muy especial, pero también tenía talento y habilidades. Y creo que otro en inglés dice, por la integridad de su corazón y como skillfulness. ¿Cómo se dice skillfulness? ¿Ve? Diestreza de sus manos. Y como integridad y destreza de sus manos, dirigió el pueblo de Dios. Estas son tus características muy importantes para el Señor. Y hoy mi esperanza es que podemos aprender algo del gran líder David. Y es importante, Ruth y yo estuvimos viendo la historia de José, del libro de Génesis, ayer en la tarde. Y mira, yo estaba viendo la vida de Jacob en esta película. Y es muy buena, bien hecha, es uno de los mejores que ha salido de Hollywood acerca de la Biblia. Pero yo estaba viendo a Jacob y hasta los otros 10, los 10 hermanos de José. Entonces José y después Benjamín, el hijo menor de toda la familia, y la hermana Dina. Y viendo esta familia, yo dije, oh Dios mío, ¿puedes usar una familia tan disfuncional como esta? Sí, Dios mío, sí. Y me dio como un aliento de esperanza que, wow, si Dios puede cumplir sus promesas, su plan y su propósito en el mundo a través de una familia tan disfuncional que esto, wow, hay esperanza para mí. Dios me puede usar. Ok, mira la persona a tu lado y dice, Dios puede usarte a ti también. Y sabe que gran parte del éxito de un líder radica en su capacidad de reconocer, número uno, discernir, reclutar, capacitar y apoderar valientes potenciales. Sabe que estoy convencido que Dios nos ama. Amén. Pero también este pastor ama los miembros de nuestra iglesia. Y Pastor Ruth también, y Pastor Pablo y Erika, y nuestros ancianos, Diego, Iván, y todos nuestros claves, y los voluntarios. Amamos las personas de nuestra iglesia. Y yo creo que una de las cosas que realmente me animó cuando vi esta película ayer es que, wow, es que todos que Dios llama no son muy como extraordinarias en lo natural. Pero esta no detiene la voluntad de Dios, ni su plan, ni su propósito. Porque Dios puede tomar poco, como 5 panes y 2 peces, y multiplicarlo para dar alimento a miles. Entonces, el milagro es que Dios está buscando a alguien que dice, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, estoy dispuesto que tú me uses, me utilizas para bendecir mi mundo. Amén. Estoy hablando del llamado a los valientes. Y esta que no todos empezaron muy fuerte. Todos los líderes que David fue usado para levantar en su tiempo, no todos empezaron muy fuertes. Mira, en 1 Samuel 22, versículos 1 y 2, te voy a dar como una foto del tipo de personas que se acercaron a David, que muchos de ellos se convirtieron en guerreros supervalientes. Amén.
David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Atracción, digo conmigo, atracción, atracción. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas. Ok, amargados. Es un grupo muy feliz, ¿verdad? Oh, gracias, Señor, por estos gran guerreros que me has enviado. Él está en pleno, como huyendo para salvarse la vida. El rey que él bendijo grandemente en la guerra con los filisteos, mató a Goliat. Ustedes recuerdan la historia, y se casó con la hija del rey Saúl. Y ahora Saúl es su enemigo número uno, persiguiéndolo hasta esta cueva de Adulán y está intentando matarlo. Y dice aquí, otros que estaban en apuro. ¿Qué significa apuros? Problemas, ¿verdad? Ok, ¿hay alguien aquí que tiene problemas? ¿Lo puede contar en una mano o necesita dos? Y los pies también. En apuros, cargado de deuda. ¡Ay, no! No puedo hacer nada. Es que ni estaba pensando en el testimonio del hermano Jairo el viernes. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cargado de deudas, pero Dios tiene una salida para nosotros. Y o amargados, personas que necesitan, para mí, este es un pre-encuentro. Amargados, ellos tienen problemas, probablemente deudas también, y amargados. Así, David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Es interesante que puso hombres, porque no eran guerreros todavía. Y muchas veces cuando Dios empieza con nosotros, no somos gran guerreros. No estamos como preparados para tomar la espada y luchar. Yo pienso en los niños que estoy escuchando en mi oficina, en la aula al lado de mi oficina. Yo puedo oírles gritando, cantando, y yo sueño que, wow, estos pequeños van a crecer en esta casa. Y ellos van a convertir en jóvenes fuertes y hombres y mujeres fuertes en el espíritu. Esta es la única casa que ellos han conocido. No, pero el mundo tiene su mensaje. Sí, pero tenemos un mensaje mejor y más fuerte aquí. Y requiere que los valientes también están discipulando a sus hijos en sus casas. Porque este es el futuro. ¿Cuánto voy a decir amén conmigo? Y mira, otra, esta es solamente la introducción. Quizás tengo que tomar el próximo domingo para terminar, no sé. Primero de Corintios 1, 26 al 29 dice, hermanos, consideran su propio llamamiento. ¿Hay algunos que son llamados del Señor aquí? Ok. Dios te ha llamado. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Próximo versículo. Pero Dios escogió lo insensato del mundo, no porque son insensatos, pero en los ojos del mundo son insensatos. Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Próximo versículo. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Y lo que no es nada, digo conmigo, nada, para anular lo que es. Próximo versículo. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Después de transformarnos en guerreros valientes, debemos siempre recordar de dónde venimos. ¿Sabe? Porque yo no espero, no voy a decir nunca, porque este es orgullo. Pero doy gracias a Dios que yo no puedo ser un hombre muy orgulloso, porque yo recuerdo de dónde Él me sacó. Olvida del lodo, olvida del
del pozo. No, yo estaba en el basurero, viviendo como un cerdo feliz ahí. Pero Él me salvó de ahí. Él me sacó de ahí. Y no me avergüenza de decirlo. Oh, no, pero ¿quieres tener la reputación? No, la reputación es lo que las personas piensan que tú eres. Tu integridad es quién eres tú de verdad. Y yo sé quién soy. Dios ha sido misericordioso, paciente, wow, lleno de bondad conmigo y mi familia. ¿Cuánto puede decir amén conmigo? Lo que quiero decir es que quizás la iglesia puede tomar la perspectiva, pues no tengo mucho para ofrecer a la iglesia o para servir a Dios. Y es una mentira, porque Dios no necesita más. Lo que Él necesita es un corazón. Dice que en el segundo de Crónica, dice que los ojos del Señor están escudriñando por toda la tierra, buscando Él que tiene un corazón perfecto hacia Él. Y cuando lo encuentra, ese tipo de corazón, Dios puede hacer grandes maravillas y proezas. Y yo quiero ser uno de estos. David, como dije antes, que él era un maestro en atraer, y no solamente atraer, pero reclutar también y entrenar. En Primero de Crónicas, ahora vamos a saltar al libro de Crónicas, capítulo 11, versículo, yo tengo 9 aquí. ¿Me puede dar el versículo 9? Aleluya. Estoy confundiendo la pantalla. Aquí está. Y David se fortaleció más y más. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Este es su secreto. Cuando él reconoció que el Señor estaba con él, él afrontó toda la resistencia viviendo en una cueva, no permaneció allí. Como dije la semana pasada, si estás pasando por el infierno, pues no establece tu casa allí. Es un valle, nada más. Pero Dios tiene otro destino preparado para ti. Y su legado final de David, su legado final es los líderes que atrajo y entrenó como guerreros. El libro de esto, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, es como mejor película que tú puedes ver. Tienes que leerlo. Estos 6 libros, todos están conectados, como la misma historia de proezas, de gran guerreros que fueron levantados, milagros, proezas, maravillas que ocurrieron en la vida y a través de siervos como tú y yo. Y yo encontré esta no sé, paráfrasis, y lo quiero compartir contigo. Lo compartí con Snyder y él le gustó mucho esta. Dice esta parte, dice: nuestra importancia no es un reflejo de quiénes somos, sino de a quién empoderamos. No es lo que sucede en nuestra presencia lo que determina nuestra eficacia o éxito, sino lo que sucede en nuestra ausencia. ¿Entiendes lo que está diciendo? Muchas veces pensamos que lo que la persona piensa de nosotros es lo más importante, pero en realidad un gran líder, una persona que puede dirigir, es una persona que está empoderando otras personas para servir. Oh, necesito un mejor amén. Es como el lema de nuestra iglesia. Estamos aquí para servir. Y Jesús dijo que si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que servir a los demás. Si quieres ser el jefe de jefe aquí, tienes que convertirte en esclavo de todos. Entonces, lo que queremos es aprender cómo podemos no solamente convertirnos en
valientes, pero ¿cómo podemos multiplicar los valientes? Por eso tenemos nuestro discipulado. No solamente para que tú sientes un poco mejor después, un poco de arrepentimiento, un poco de perdón, un poco de sanidad interior de las emociones, rompiendo ataduras y experimentando liberación y la llenura del Espíritu. No es solamente esto, es para que tú puedas ser utilizado para multiplicar y hacer más discípulos. ¿Sabe que solamente discípulos pueden hacer discípulos? Creo que están pensando mucho, Ruth. ¿Cuáles son entonces los atributos y cualidades de los que reclutó David? Yo, leyendo estos versículos en Primero de Crónicas, yo vi muchos atributos y características en la vida de estas personas. Algunos tenían los 7, algunos 4, otros 3, otros 1, pero ellos tenían estos atributos en sus vidas. Y creo que es un reto hoy. Al final de este mensaje, en como 20 minutos, vamos a orar juntos. Y quiero darte la oportunidad de tomar un paso de fe y decir, mira, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Para sus ojos aquí. Aquí estoy. Usa mi vida. Y tú puedes ver, no, pero son palabras. No, pero Dios está viendo la condición de tu corazón. Y cuando Dios escucha estas palabras, yo creo que su mirada está enfocada, zoom, así, como mejor cámara, zoom, a esta vida, a este corazón. ¿Y sabe lo que dice el Padre? Dice, yo puedo usar a esta persona para hacer grandes cosas, para que nadie jacta. Es que ellos van a saber que no fue ellos, pero yo obrando a través de ellos. Número uno que yo vi, los voy a nombrar los 7, acaba el tiempo. Número uno, ellos tenían iniciativa. Digo conmigo, iniciativa. Tomaron iniciativa. También tenía sacrificio. Digo conmigo, sacrificio. Número 3, ellos tenían habilidad. Habilidad. Audacia, digo conmigo, audacia. Número 5, lealtad. Número 6, sabiduría. Y la última, perseverancia. ¿Cuánto necesito un poco de estas cosas en tu vida? Mira, esta aplica a estudios, a trabajo, aprendiendo un instrumento, aprendiendo cómo luchar, cómo estudiar la palabra de Dios. Estos son atributos de los valientes que realmente van a salir victorioso en sus vidas. Iniciativa. En Primero de Crónicas 11:6 dice esto. Y es que había prometido David, entrando cerca de Jerusalén, lo que se convirtió en la ciudad de David, y es que había prometido al primero que mate a un jebuseo, que eran los habitantes de la ciudad de Jerusalén, lo nombraré, ¿qué? Comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo, fue Joab, hijo de Sarbia, por lo cual fue nombrado, ¿qué? Jefe. Mira, es que David hizo esta oportunidad abierta para todas las personas que estaban con él. Pero uno fue activado, tomó la iniciativa. Y es interesante porque aunque David les ofreció a todos la oportunidad de ser su máximo líder, solo Joab tomó la iniciativa de lograr lo que todos deseaban. Pero solamente él movió hacia lo que parecía ser una victoria militar imposible. Solamente uno. Pero yo creo que fue una gran lección para el resto de las tropas, todos sus guerreros que estaban con él. Simplemente ver la iniciativa de alguien que tomó un paso de fe.
Al final de este culto, quizás tú vas a tomar la iniciativa. Decir, aquí estoy, Señor. Esta es mi esperanza. Número 2, sacrificio. Es en 1 de Crónicas 11, versículos 15 al 19, dice esto. En otra ocasión, 3 de los 30 más, digo conmigo, más valientes, fueron a la roca hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén, porque él fue de la ciudad de Belén. Próximo versículo. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor. Próximo versículo. Y declaró solemnemente que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberlo. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Wow. Es que solamente oír que tu líder quiere, es decir, como, wow, ¿sabe que en la entrada de Marbella, ahí por el Pirulín, hay un restaurante que tiene un batido de como fresa, como me encanta. Pero entre aquí y allá hay todo tipo de enemigo esperando. Emboscada, como ambush, ¿ya? Como peligro por todos lados. Y tú tomas la iniciativa de ir, comprar ese batido y traerlo de vuelta. Es como ¿qué tipo de sacrificio es esto? Solamente oír que David tenía sed para, yo recuerdo el agua del pozo ahí en la entrada de Belén. Y ellos toman todos los riesgos para cumplir un deseo de su líder. Este es sacrificio, cuando pisérame conmigo. Este es un gran sacrificio. Arriesgaron todo para cumplir la visión. Ellos lo tomaron como un mandato personal. Me encanta cuando personas toman iniciativa y hacen el sacrificio necesario para lograr la meta de este equipo, este grupo de conexión o sirviendo aquí en la casa. Es que cuando Paula y Carlos estaban con COVID en la casa, ellos no podrían estar aquí, pero yo te garantizo, Paula estaba en el teléfono hablando con el equipo. Y después del evento, que ellos no estuvieron aquí, mira, la casa estaba limpio en como 15 minutos. Como, wow, apoderando a los demás y también multiplicando la eficacia del ministerio. Este es solamente un ejemplo. Lo mismo pasa con cámara, con pantallas, con sonido. Mira, Isaac es un... No, olvida de mujeres que son multitaskers. Él es multitasker. Él está tocando el bajo, controlando el sonido y también leyendo el iPad los acordes de la canción. Y cantando. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Isaac? 28, no, 22 ya. Habilidad, iniciativa, sacrificio y habilidad. El próximo versículo es en 1 de Crónicas 12, 1 y 2. Dice esto. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Kish. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Próximo versículo. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjaminitas,
pariente de Saúl. ¿Sabe que estos hombres no solamente eran arqueros que podrían lanzar flechas así, pero eran, ¿cómo se dice ambidextrous en español? ¿Sí? ¿Cómo? Ambidiestro. También podrían hacerlo con la otra mano. Es como ellos no solamente eran personas que tenían habilidad, pero ellos querían mejorar sus habilidades. No había pereza en estos hombres. Algunos desarrollaron tanto sus talentos secundarios como sus primeros. No estaban satisfechos con apoyarse en sus puntos fuertes. Estos hombres se convirtieron sus debilidades en fortalezas. Nunca dejaron de crecer. ¿Sabe que este es un punto, un atributo que debemos tener? Que siempre debemos estar creciendo. ¿Sabe que tengo 40 y ahora 46 años de seguir el Señor? Estoy aprendiendo mucho. Yo vi algo en el Facebook, no sé si fue un viejito que lo puso, pero dice que los años más productivos de la vida de un hombre es entre 60 y 70 años. Probablemente un viejito de 68 años lo puso así. Espero que todos lo crean. Estoy declarando, estoy profetizando. No sé si es la verdad o no, pero voy a intentar a crecer, seguir creciendo. Estoy leyendo siempre. Este mensaje recibí en 2021. Yo no sabía cuando yo tomé la decisión hace 2 semanas de predicar este mensaje hoy. No había empezado la guerra ahí en Ucrania. Pero Dios sabe. Y Él quiere prepararnos. Él quiere ayudarnos a apoyar a nuestros hermanos allí en medio de la lucha. Y no estoy diciendo que estamos orando solamente por los ucranios. Estamos orando también para los rusos. ¿Sabe que hay millones, estoy diciendo, millones, mucho más que hay en España, creyentes allí? Ellos están en la calle protestando en paz, como pacíficos. Ellos no están como tirando piedras, rompiendo cristales y quemando. No, ellos están ahí con carteles diciendo paz. No estamos con la guerra. Es que Dios quiere hacer algo grande. Wow, yo siento la unción solamente de decirlo. Que Dios quiere hacer algo que el mundo va a decir, wow, Dios entró allí. Porque este no es natural. Número 4. Audacia. Hombres poderosos de valor, cuyos rostros eran como rostros de leones. Me encanta este versículo. Dice, primero de Crónicas 12:8, dice esto. Aleluya. Gracias, Orla. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas montesas. ¡Wow! No solamente fuertes, pero rápidos también. Y audaces, como cuando dice que alguien tiene rostro como león, significa que ellos tienen mucho valor. Que no hay un espíritu de timidez. Gracias a Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Tú puedes usar como escudo, ah, sí, pero soy muy tímido. No, tú no estás tímido cuando tu equipo está marcando un gol. Es que sale ahí el león. ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! Soy tímido. ¿Cuál es tu pasión? Esta es la pregunta. Somos valientes para lo que nos importa. Gaditas era el tipo de gente con la que querías estar en una batalla. Ellos
corrieron hacia el rugido y el ruido, no asustados por una pelea. Wow. Wow. No puedo esperar hasta llegar al cielo y quiero hablar con alguno de estos gaditas. ¿Qué pasó? Dime. Tenemos la eternidad para oír todas las historias. Y ellos quieren oír tu historia también. Número 4. Oh, este fue el número 4. Número 5, lealtad. En primero de Crónicas 12, versículo 17 y 18, dice esto. Como dije, tienes que leer estos 6 libros. Primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes y primero y segundo Crónicas. ¿Tienes versículos 17 y 18? Primero de Crónicas 12, versículos 17 y 18. No, está bien, olvídalo. Lo que sale de estos dos versículos es cuando estos hombres dicen, somos tuyos. Vamos a practicar, digo conmigo, somos tuyos. Y estos hombres declararon, mira, somos tuyos, David. Estas gaditas que tenía como rostro de león y veloces como, ¿cómo era? Gacelas montesas. Vinieron otros que él no conoció, a David. Y alguno de sus tropas estaba un poco sospechoso de ellos, dice, y David los corrigió. Ah, la tienes aquí. David salió a su encuentro y le dijo, si viene en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si viene para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Próximo versículo. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y este exclamó, somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinda su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. Somos tuyos. Hay un espíritu de lealtad. Cuando alguien está usado por Dios, hay un espíritu de lealtad. Tú puedes contar con ellos. Si ellos te dan su palabra, tú puedes contar con esta. Algunos son leales, de corazones sin ambición secreta ni traición. Amasai estaba totalmente entregado a cumplir los sueños, visiones y aspiraciones de David. No tenía una agenda oculta. Sirvió con una sola meta y un corazón fiel, viviendo para hacer realidad el sueño de su líder David. ¡Wow! Mira, no necesita muchas personas leales para hacer grandes cosas. Pero doy gracias a Dios que hay oportunidad para todos nosotros. Número 6, sabiduría. Primero de Crónicas 12, 32, dice esto. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eran hombres sabios. Ellos entendieron muy bien los tiempos. Y yo creo que por eso es tan importante lo que está pasando en el mundo ahora. No queremos ser cristianos que no saben lo que está pasando en el mundo. No quiero decirte que tú tienes que ver las noticias 5 horas al día porque te vas a convertir en un loco, porque es demasiada información. Pero debemos saber lo que está pasando y tenemos control del mando, ¿verdad? Tú puedes cambiar canal, tú puedes apagar la tele. Tú tienes el control de lo que está entrando en tus puertas oculares o aquí. Tú tienes el control. Pero debemos reconocer en qué tiempos estamos viviendo. Sabiduría y conocimiento del Señor sobrenatural para proyectar desarrollos futuros. Aportan su inteligencia, discernimiento y estrategia al equipo, este tipo de personas. Perciben movimientos, tendencias,
peligros y dirección. Ellos vean más allá de lo inmediato. No piensen solo en el día de hoy, sino que piensen con un destino futuro, porque desean y obran para dejar un legado para generaciones venideras. Esta es sabiduría de verdad. Número 7, el último, estoy terminando. Perseverancia. En 1 de Crónicas, capítulo 11, versículos 12 al 14, vamos a saltar para atrás un segundo. Dice, en segundo lugar estaba Eleazar. Tenemos un Eleazar aquí en nuestra casa. Él es fuerte también. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajujita, que también era uno de los más famosos. Está hablando de ti, Jonathan. Estuvo con David en Pasdam, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada y cuando el ejército huía ante los filisteos, próximo versículo, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. Mira, no hay tiempo para leerlo, pero si lo quieres apuntar, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10, uno de mis favoritos en toda la Biblia, habla de Eleazar, esta misma historia. Y el resto de la historia encuentras ahí en Samuel. Lo que pasó es que el ejército de Israel, no todos eran valientes. Y Eleazar estaba allí dirigiendo unas tropas y el resto del ejército desapareció. Estaba cebada, otros dicen lentejas, plantado allí. Y estaban como tiempo de cosecha y las tropas escondieron allí. Y tuvo que tomar una decisión Eleazar, mira, yo voy a retirarme, huirme con las tropas y vivir para luchar otro día. O puedo tomar mi postura como mi jefe me ha enviado a hacer. Quizás voy a morir hoy. Creo que fue un hombre joven, probablemente con hijos esperándole en la casa y su esposa. Pero tomó la decisión de diciendo, pues, quizás voy a morir aquí hoy. Pero yo voy a obedecer mis órdenes del jefe. Voy a tomar mi postura y voy a luchar. Y allí es cuando empezó los milagros. La Biblia dice, si lo lees en 2 de Samuel, dice que él empezó a mover su espada. Estaba como luchando así y empezó a caer los filisteos. Más que él creía posible. Después más y más y más. Un solo hombre en la brecha tomó su postura. No huyó. No desapareció. Tomó su responsabilidad en serio. Y la Biblia dice que llegó un momento cuando humanamente su mano estaba fatigada y no podía como guardar la espada más. Y dice en todas las traducciones, menos el original, que su mano quedó firme en la espada. Pero en el original, en hebreo, dice que la espada pegó a su mano. Yo creo que cuando sus fuerzas humanas se acabaron, no había más fuerza en él. Deseo sí. Anhelo sí, pero fuerza no. Entonces Dios entró en la batalla y él siguió luchando y matando. Y la Biblia dice que derrotó todo ese ejército, esas tropas filisteos, en este campo de batalla. Y al final dice, la tengo aquí. Eleazar se mantuvo firme y derrotó a los filisteos. En su fatiga, la espada se le quedó pegado a su mano.
Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. ¿Qué pasó? Es que ellos volvieron para recoger el botín, los beneficios de la batalla. Y Dios no mató el resto de estas tropas cobardes, no. Pero ellos aprendieron algo hoy, como nosotros debemos aprender hoy. Ellos aprendieron aquel día que, wow, un hombre en la brecha, en medio de la voluntad de Dios, con la unción del Espíritu Santo, puede hacer grandes cosas. Y ellos llevaron los beneficios de la guerra, pero solamente un hombre tenía la experiencia de estar en la brecha aquel día. ¿Y sabe qué? Es nuestro turno ahora, que podemos levantarnos, podemos encontrar estos atributos en nosotros. Y si no hay suficiente, podemos pedir con sabiduría del Señor. Señor, necesito más de esta iniciativa. Necesito más espíritu de sacrificio. Necesito más habilidades o quiero multiplicar mis habilidades. Necesito esta valentía, esta audacia. Necesito ser más leal. Necesito esta sabiduría sobrenatural que solamente viene de ti, Espíritu Santo. Necesito esta perseverancia que me da esta extra para seguir adelante hasta el final de la batalla. Quizás me van a matar, pero no voy a dejar mi lugar. Cuenta conmigo, Dios. Algunos no tiran la toalla fácilmente. No dejaron de servir, aun cuando no fue tarea agradable, fácil o fuera de su zona de comodidad. No simplemente empezaron bien, pero terminaron bien. Eso es lo que yo quiero como mi testimonio. Yo he estado en este viaje con el Señor, este caminar con el Señor 46 años. Y Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra familia, aquí en nuestra iglesia. Por años. Pero este no es suficiente para mí. Yo quiero terminar bien. Si es 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé si yo quiero vivir hasta 100 años. Pero Dios decide. Nuestra vida está en sus manos. Termino con esto. Efesios 6 dice, creo que Ruth, solo voy a citar esta parte. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y lo dejamos ahí. Sea fuerte en el poder del Señor, no en tus propias fuerzas. Aquí en nuestra iglesia solamente podemos ofrecer oportunidades, capacitación y un campo a donde tú puedes participar. Pero si tú estás dispuesto y disponible, sabe que no hay límites. Ahora, pongámonos de pie. Aleluya. 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 ¿Has recibido algo del Señor hoy? Aleluya. Estoy hablando a personas dispuestas para este reto del Señor. Dios quiere reclutarnos. ¿Puede poner un poco de música de fondo, por favor? Aleluya. Aleluya. Quiero orar por ustedes, amado. Señor, tú nos conoces completamente. Tú sabes los pensamientos, deseos de nuestros corazones, Señor. Tú sabes cuáles son nuestros caracteres y actitudes y nuestros compromisos y nuestras prioridades. Tú sabes todo. Pero Señor, yo pido por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar hoy. Los que están viendo este video en YouTube, en nuestro canal. Señor, que hoy sea un día que un cambio ocurra en sus vidas, Señor.
que ellos tomen un paso más. Muchos de nosotros hemos tomado muchos pasos, Señor, pero este es un paso nuevo. El mundo está en una temporada diferente que cualquier otro de los siglos. Y Señor, queremos ofrecer nuestra vida en tu servicio, Señor. Aleluya. Pido que tú extiendes tu gracia a los humildes, como has prometido, Señor. Que tú unges los que están sometidos a tu autoridad y tu voluntad, Señor. Que tú puedes hacer un milagro en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Todos los santos dicen, amén. Mira, esta es la última cosa. Creo que hoy físicamente, no lo hago muchas veces, pero hoy siento del Espíritu Santo que debo hacerlo. Que es tiempo de tomar un paso. Y voy a abrir este altar aquí. Y si deseas tomar el paso de obedecer al Señor en lo que he compartido hoy, ustedes pueden pasar aquí al frente y juntos vamos a orar esta oración que tengo preparada. Voy a esperar unos minutos, muy rápido, venga, venga. Aleluya, aleluya. Dios está observando. Dios ve a todo y Él sabe todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, aleluya, Señor, aleluya. Sí, Señor, este es tu tiempo. Nuestras vidas son tuyas, Señor. Declaramos que tuyos somos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, sí. Aleluya. Voy a esperar unos segundos más, sí. Toma tu lugar. Aleluya. Aleluya. Wow. Sí, Señor. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Si hubiéramos planeado tener los niños aquí también, yo creo que ellos estarán en la primera fila aquí, ¿sabes? Yo los vi el viernes como alabando y regocijando en el Señor. Pero ahora es nuestro turno. Aleluya. Si estás dispuesto, repite conmigo esta oración. Digo conmigo, Padre Celestial, te doy gracias hoy. Estoy agradecido de que nos estés preparando para los tiempos y situaciones que hay en este mundo. En esta temporada de guerra espiritual, permíteme luchar como tú nos guías, con las armas que tú nos das. Te pido que me bendigas con la motivación, iniciativa, el sacrificio, la capacidad, la audacia, la lealtad, la sabiduría y la perseverancia para tomar mi posición con tu autoridad y luchar en el Espíritu. Mi vida es tuya, Señor. Deja que mi vida sea un reflejo de tu carácter y tu propósito. Me deseo es ser uno de tus valientes. Todo esto para tu gloria y alabanza. Pido todo, declaro todo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen, damos un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Aleluya.